Arratsaldeon guztioi, ezkerran nuitz, Nafarrok, ongi etorriak izan. Nafarroak, ateak eta lehioak irekitzeko garaia iritsi da, ziklos aldatzeko unea, erregimena amaitzekoa eta demokratizazioari ekitekoa, bai bizitza politikoan, kulturalan, sozialean eta bar. Horrela hasten da, gaur Nafar jendeari aurkeztu nahi diogun proposamena. Uste dugulako, ate eta leio hoien barruan gure askatasuna baituta egon dela. Gure eskubideak giltzapen izan dituzte. Erabakitzeko eskubidea aspaldian lapurtu ziguten Nafarroi, ate eta leio hoien atzetik. Aspalditik ere, belaunaldi desberdinetako Nafarrok pairatu ditugu gure eskubideen ukapenaren ondorio latzak. Ukapen injustu honen kontrako eta Nafar guztion eskubideen aldeko borrokak ez du eten izan. Urte asko pasa dira eta lehenago hitz egin duten hiru lagunek bezala, ukapen menpekotasun egoera honi bukaera eman behar diogu. Nafarron erabakia baituta izan dutenek, erregimena osatzen dutenek, Nafarrok makurrarazi nahi izan gaituzte, askatasunaren aldeko nahia eta borroka desagerrarazi, euskal kultura eta hizkuntza desagerrarazi nahi izan dute. Baina hementxe gaude, biziautea lortu dugu, eta horregatik etorri gara kantxa honetara, partida irabaztera, partida zaila izan da, zaila izanen da. Hala ere, arriskuak neurtuz eta ausardiaz, partida irabazik dezakegu eta irabaziko dugu. Nafar jende arteak aski dela esan duelako. Hasta ahora, del Burgo, Urralburu, Alli, Sanz, Barcina y todos sus acólitos no han sido capaces de jugar limpio. Aprovechando que estamos en este frontón, podemos decir que toda esta cuadrilla siempre ha jugado haciendo trampas. Ellos han jugado con la pelota y no dejaban jugar a nadie en esta cancha. Y cuando alguien ha conseguido entrar en esa cancha, han tenido los jueces a su favor. Pero no, tenemos que decirlo claramente, el régimen y sus valedores nunca han tenido el valor de entrar a la cancha sin que los jueces fueran suyos. Pelotari kaskarrak dira, ez dute garbi jokatzen. Pero ha llegado la hora de decir basta. Ha llegado la hora de decir basta ante esta situación. Ha llegado la hora de construir entre todos y todas una Navarra donde la ciudadanía tenga la primera y la última palabra en todo lo que a ella le concierne. Ya vale de que todas las decisiones importantes no estén en nuestras manos. Se equivocan quienes piensan que en pleno siglo XXI van a poder seguir gobernando como si vivieran en 1841 o en 1936. Quienes todavía hoy gobiernan lo hacen, como aquí se ha dicho, a favor de los intereses de una minoría, de unas élites, de una manada de lobos y en contra de las necesidades e intereses de la mayoría. Si algo ha quedado demostrado durante estos más de 35 años, desde Del Burgo hasta Barcina, pasando por todos los demás, es que el régimen y corrupción van de la mano, que son las dos caras de una misma moneda. Los navarros y navarras queremos tomar nuestras decisiones. Tenemos que tomar nuestras decisiones sin cortapisas y democráticamente. Queremos decidir cómo vamos a recaudar dinero para proteger y potenciar la educación, la enseñanza, la sanidad. Queremos decidir en qué vamos a gastar el dinero público, ese dinero que es de todos y de todas las navarras y no de una minoría que lo han estado usando a su antojo. Tenemos el derecho a vivir mejor y para ello tenemos que tener las riendas aquí. Por eso hemos planteado una propuesta y un método para que Navarra, los navarros y las navarras podamos decidir. Pero del mismo modo también afirmamos que la voluntad de Euskal Herria Bildu es que Nafarroa, la antigua y noble Baskonia, como se decía antes,
trabaje conjuntamente con el resto de territorios vascos y que Euskal Herria Bildu tiene claro que el mejor futuro para la ciudadanía es la independencia de Euskal Herria, sin ninguna duda. Pero dicho esto, tenemos claro que un proceso constituyente y democratizador para toda Euskal Herria debe de articularse partiendo de la actual realidad. Planteamos, por tanto, poner en marcha un proceso constituyente para Euskal Herria con tres vertientes, o dicho de otra manera, tres procesos diferenciados basados en tres realidades: Nafarroa, la Comunidad Autónoma Vasca e Ipar Euskal Herria. Son los tres trozos del jarrón roto del que nos hablaba Telesforo. Los tres diferentes, los tres separados, pero los tres igualmente necesarios para recomponer el jarrón de nuestro viejo Estado navarro, el jarrón de nuestra Euskal Herria. Tres puntos de partida diferentes, por tanto, tres ritmos diferentes y velocidades distintas, no lo dudéis. Como diferentes deberán de ser las consultas, deberán de ser las preguntas a hacer y las decisiones a tomar en cada uno de estos ámbitos. Pero también queremos decir que todo esto es con un objetivo común, aquel que cuando los días de la gamazada, que aquí se nos ha recordado anteriormente, ya dejó escrito un abogado tudelano de ese siglo XIX que se llamaba Gregorio Iribas, pariente de ese censor Iribas que hoy todos conocemos. Pues bien, Gregorio Iribas, ante tamaña agresión a la libertad de Navarra, a sus fueros, escribió: ante la conducta artera de los gobiernos españoles de dividir al pueblo vasco-navarro, nuestra postura ha de ser estrechar los vínculos, tender la mano, mostrar que Euskal Herria es una en la defensa de sus venerables libertades. Para aquellos que nos hablan de Euskal Herria, de una entelequia que se llama Euskal Herria, a esos de UPN les tenemos que recomendar que lean mucho más y mejor a sus abuelos, porque seguramente se encontrarán, se darán cuenta que estaban mucho más ilustrados que ellos y que ellas. Hori da gure helburua. Hori da gure helburua. Euskal jendeartea bere etorkizunaren jabe izatea. Ibilbide horren abia puntua, gu Nafarroako herritarrok alegia, subjektu politiko gisa sortzea eta antolatzea izango da. Eta ibilbide horren helmuga, ez izan zalantzarik, Euskal Herriko subjektu politiko eratzea, egungo hiru errealitate hoietako herritarren erabaki demokratikoen oinarrituta. Gure proposamena argia da, Nafarrok erabaki behar dugu gure etorkizuna, Nafarrok erabaki behar dugula gure etorkizuna. Hori da gure proposamenaren funtsezko eta mamizko edukina. Goazen erabakitzera berriz, beraz, eraman dezagun demokrazia hitzetatik ekintzetara. Dudarik gabe, proposamen honek aldaketa sakonerako tresna izan nahi du. Esta propuesta aspira a impulsar un cambio para construir un modelo democrático en Nafarroa alternativo al poder de los lobos, de las élites y de esa minoría que nos ha venido gobernando. Nafarroa tiene que hablar y para eso hay que dejar hablar a la gente, hay que dejar decidir a la gente. Nos hemos aburrido hasta la saciedad de oír que Navarra será lo que los navarros y las navarras decidan. Nos hemos aburrido hasta la saciedad de oír que Navarra decide cada 4 años. Nos hemos aburrido hasta la saciedad de oír que Navarra decide en cada elección. Pues bien, ahora los navarros y las navarras vamos a decidir. Ese es el futuro y nadie nos va a parar. Ya veremos qué hacen los que se han llenado la boca con ese discurso durante años y años. Nuestra propuesta, en resumen, consiste
en preguntar a la sociedad navarra todo. El ámbito de decisión de sus leyes, el modelo público o privado de sus servicios, infraestructuras como el tren de alta velocidad, el modelo educativo, policial, el judicial, el marco de relaciones laborales. Es decir, todo cuanto tenga relevancia e impacto social para nuestro paisaje y para nuestro paisanaje. Gure apostua estrategikoa da. Eta inoiz baino indarra handiagoz aldarrikatzen dugu orain. Guk Nafarroa Euskal Herria aske batean ikusi nahi dugu. Guk Nafarroa Euskal Herria aske batean ikusi nahi dugula. Beraz, Nafarroako gizartea da erabaki horren subjektu politikoa. Nafarroako herritarrek osatu behar dutenak, guzti guztiek. Eta aldi berean argi eta garbi diogu zein den erabakiaren objektua. Izan nahi duen bizikiditza eredua. Hau da, bere estatus juridikoa eta politikoa, eta bere eredu ekonomikoa eta soziala, eta nola ez, bere euskal lurraldekiko harremanen esparrua, edo gaur egun Espainiako estatuarekin dituen harremana. Lo que proponemos es echar un órdago al régimen injusto, corrupto, elitista y antidemocrático de la Navarra foral, habría que decir, de la Navarra antiforal y española. Por eso, creemos que hay que emplazar a las fuerzas que defienden este régimen a someterlo a la prueba del algodón, a someterlo a la prueba de la voluntad de Navarra. Y por eso les preguntamos, ¿os atrevéis a aceptar lo que el pueblo decida? ¿Estáis dispuestos a dejar de parapetaros en esa bobada de que vienen los vascos? ¿Estáis dispuestos a asumir una auditoría social que estudie y analice lo que ha pasado con el dinero público? ¿Estáis dispuestos a que la sociedad navarra conozca vuestros despilfarros? ¿Qué ha pasado en la Caja de Ahorros de Navarra? ¿Qué ha pasado con Osasuna? ¿Estáis dispuestos a que se conozca eso, esos despilfarros? ¿Estáis dispuestos a defender a Navarra como se hizo en la Gamazada cada vez que Madrid humilla nuestra foralidad y paraliza las leyes progresistas que aprueba nuestro Parlamento? Y una última pregunta, y no menos importante. ¿Estáis dispuestos a asumir vuestras responsabilidades? Seguramente no obtendremos respuestas, pero esas preguntas están ahí y la sociedad navarra no va a cejar en realizarlas una y cuantas ocasiones tenga para ello. Ahora proponemos articular mecanismos para que la sociedad navarra decida en los próximos años. No es una propuesta para mañana, sino una hoja de ruta. Es una hoja de ruta que nos tiene que servir para los próximos años, para la Navarra del siglo XXI, para esa nueva Navarra que queremos construir en este siglo XXI. Por eso, queremos que pueda decidir Navarra con las máximas garantías democráticas, con debate social abierto, en el que todo el mundo pueda defender sus ideas sin ser satanizado ni perseguido por ello. Y queremos que se respete lo que la gente decida. Nosotros y nosotras nos comprometemos desde ya a ello. Queremos que no haya vetos ni de las élites ni de Madrid. Y sobre todo, la nuestra es una propuesta para la sociedad navarra. Decidamos nuestro futuro libremente. Esa es nuestra propuesta. Defendamos y decidamos nuestro futuro libremente. Pero es que además es nuestro derecho. Es nuestro derecho basado en esa tradición foral que se nos ha traído hoy aquí. Esa tradición foral de gente libre en tierra libre. Es lo justo, lo lógico, lo razonable, lo democrático, lo inteligente y lo más adecuado para tener un futuro mejor. Hoy día, los antiguos fueros de Navarra significan el derecho a decidir en Navarra. De la misma manera que la defensa del comunal, de la antigua sociedad comunal, hoy significa la defensa de lo público frente a lo privado,
que los ricos no sigan haciendo sucarradas, que los ricos no sigan haciendo recortes en ese patrimonio público que son los servicios públicos, que dejen de acaparar robadas, y nunca he dicho lo de robadas. No permitiremos nunca jamás que nos manipulen y que nos engañen, que decidan por nosotros y por nosotras. No esperemos tampoco que nadie nos saque las castañas del fuego. Saquémoslas nosotros y nosotras de una vez. Y desarrollemos y aprovechemos las competencias del propio mejoramiento, dotando a las instituciones navarras de competencias soberanas para decidir políticas propias en todos los ámbitos de la vida económica, social, cultural y lingüística. Es el momento de unir fuerzas, personas, grupos que tenemos diferentes horizontes estratégicos para Nafarroa, pero debemos de ser capaces de unir fuerzas para democratizarla y para dar pasos hacia esa dirección. Euskal Herria Bildu está dispuesta a mojarse, a asumir compromisos, a actuar con responsabilidad. En síntesis, desde Euskal Herria Bildu reclamamos y proclamamos, y sin duda lo haremos de forma permanente, el derecho de decidir de Navarra, que sea Navarra y su ciudadanía quien decida sus gobiernos, sus leyes, sus instituciones, quien decida su estatus político, su marco de relaciones con el Estado y los demás territorios vascos. Queremos democratizar Navarra y lo queremos hacer juntos con todos y todas vosotras, junto con la ciudadanía y todos los agentes sociales, políticos, sindicales y culturales que nos quieran acompañar en este viaje para democratizar Navarra. Ez izan zalantzarik, Nafarrok gure etorkizuna libreki erabakiko dugula. Gure proposamena jendeartearena da, jendeartearentzat, hamarkadetan egoera hobe baten alde, 11 esparrutan aritu den jendearen iritzi eta esperientzia usta da. Orain arte eginiko lanak onaino ekarri gaitu. Eta hemendik aurrera lanean jarraituko dugu gure etorkizunaren jabe izateko. Eta bukatzeko, hasieran egin dudan bezala, bukatu nahi dut proposamenaren azken lerro batekin. Azken bukaeran aipatzen den lerro batekin. Nafarroako gizarteak aire freskoa eta egiturazko aldaketak behar ditu oraintxe bertan. Behar beharrezkoa da ate hoiek eta leio hoiek irekitzea. Baina hemen argi eta garbi esaten duguna da, bustitzeko garaia dela, bakoitzak duen onena ematekoa, Nafar herritarrek eta haien etorkizunak merezi eta behar baitute. Gora Nafarroa! Gora Euskal Herria! Gora!